Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos en nuestra unidad 4 y se dice lo que se siente. E nós temos trabalhado sobre as nossas emoções, inclusive nossa primeira quinta divertida foi falando a respeito delas, falando não, assistindo a respeito delas. E aí então, nessa película que se falou o jueves, aprendimos sobre 5 emoções. Recuerdas quais são? Alegria, tristeza, fúria. Después tenemos a asco y también está el temor, ¿sí? Y estas 5 emociones también reflejan un poco de nuestras personalidades. Por ejemplo, alegría sería alegre, tristeza, una persona triste. Después, alguien que es furioso, la furia. Y también tenemos a alguien que es temeroso, que sería un temor. Y alguien que es asqueroso, que sería que son tu asco o desagrado, alguien desagradable de estar. ¿Sí? Y ustedes tenían entonces que mirar también esta, este cuento que es de la cigarra y la hormiga. Ustedes asistieron a aquel vídeo que la maestra colocó el link para ustedes asistir a cigarra y la hormiga, claro, que era en español. Y entonces aquí en este cuento dice, hora de la lectura. La cigarra y la hormiga es una fábula muy conocida. Una de las características de este género es la personificación de los animales, o sea, trata de darles cualidades humanas. Otra característica importante es la moraleja, una enseñanza moral que siempre aparece al final. Entonces, ¿recuerdas alguna otra fábula? ¿Te acuerdas de las enseñanzas morales, de las fábulas que conoces? Entonces aquí vamos a ver la cigarra y la hormiga. Toma tu libro ahí en la página 52 y vamos a leer. Decía, se llamaba Gorgoritos y, como todas las cigarras, pasaba el verano cantando alegremente. Para Gorgoritos era incomprensible que las hormigas pasaran el día trabajando. Son tontas, ¿para qué querrán tanta comida? Para Velocilia, una laboriosa y joven hormiguita, también resultaba incomprensible el proceder de las cigarras. ¿Es que no trabajan nunca? Al menos deberían tener consideración a las que tenemos y necesitamos del trabajar. Son unas egoístas. La inspectora Chulinda puso fin al breve descanso. Velocilla continuó la marcha arrastrando la pesada carga. Hay que seguir trabajando. El verano es breve. No hagáis como esas holgazonas cigarras si no queréis que os ocurra lo mismo que a ellas. Es verdad, dicen que en invierno las cigarras mueren de hambre, pobrecitas. Aquella noche, antes de acostarse, Velocilla pidió a su madre que le contara más cómo son las cigarras. Aquella noche, Velocilla soñó con la triste fin de esas cigarras y decía, sí, hija, pagan su pereza, muriéndose. Si aprovecharan el buen tiempo para buscar provisiones, cuando llegara el frío tendrían alimentos. Y entonces ella sí soñó con este fin triste de las cigarras. También las cigarras pensaban que alguien debería avisar a las hormigas, pues trabajan demasiado y no disfrutan la vida. Tienes razón. Entonces, ¿qué aprendemos en esta historia? En esta historia aprendemos que primero uno tiene que ser precavido, ¿sí? Que a gente puede se divertir, mas existe un tiempo para cada cosa. Y es muy importante a gente trabajar en cuanto se puede, porque después, por ejemplo, allí ha llegado el invierno y ellas no iban a poder ir juntar comida. Certo? Entonces, necesitamos también aprender que es necesario respetar al otro. Ustedes vieron allí en la historia que a formiga dice que las cigarras son egoístas. ¿Por qué? Porque solo piensan en disfrutar la vida. Si ellas, por ejemplo, fuesen a ayudar a las formigas, ellas con certeza conseguirían juntar más rápido. ¿Cuántos de ustedes ya asistieron a aquel filme que es Vida de Inseto? ¿Né? Entonces, ellos trabajan bastante para cuando llegar lá o frío, eles terem comida. E é um trabalho em conjunto, não são só formigas que ficam ali trabalhando. Então a cigarra aqui foi bem egoísta, em vez dela ajudar para depois também ter comida, não. Ela quis então descansar e ali dizia, né, que elas morrem de fome no inverno. Então vamos a nossa atividade na página 54. Vamos a ver. Número 1. O texto que acabamos de ler é uma fábula. Por quê? Por que esse texto é uma fábula? Cuenta la historia de dos personajes, tiene algo moral para enseñar, o sea, una moraleja. Los personajes son animales que actúan como seres humanos.
¿Es un relato largo o es un relato ficticio y corto? ¿Cuáles son las alternativas correctas ahí? Primero, decimos que es una fábula porque usan animales, tipo usan personajes como animales con cualidades humanas, ¿sí? Entonces esa afirmación está correcta, los personajes son animales que actúan como seres humanos. Entonces marca una X, un X ahí. ¿Tiene algo moral para enseñar? O sea, una moraleja. Siempre en el final de historia, a gente siempre tira algún principio de aquello que podemos hacer o mudar a nuestra actitud. Y después también es un relato ficticio y corto, ¿cierto? No es porque nos estamos contando esa historia que esa historia aconteció, es algo ficticio. Entonces, número 2. Marca con una H, con un H, las características de personalidad de la hormiga. Y con C, la de las cigarras, ¿sí? Entonces ahí tuviste que hay laboriosa, alegre, precavida y holgazana. ¿Qué es una persona holgazana? Esa palabra indica que alguien nunca quiere trabajar. Es un vago, lo dicen en español. Aquella persona es vaga, una persona que no gusta de trabajar, ¿sí? Y tiene la costumbre de postergar el cumplimiento de obligaciones. Aquella persona que siempre deja para mañana, ¿sabe? Fica postergando. Lo interesante es que hay muchas otras palabras que pueden ser usadas con el mismo significado. Haragán, que haragán es preguiçoso, ¿sí? Flojo es una persona así, todo mole, una persona mole. Perezoso, que es preguiçoso. Vago, que es lo que la maestra acabó de hablar. Y remolón, ¿tá? Entonces son algunos de esos adjetivos que también usamos cuando la persona es preguiça. Entonces aquí, marcamos con una H lo que es la hormiga. La hormiga era laboriosa, y laburo, eso es laboriosa, viene de laburo y laburo es trabajo, ¿sí? Entonces ella es trabajadora, trabajadora, digamos así. Laboriosa, ¿qué más es? Alegre, ¿quién es alegre ahí en toda esta historia? La cigarra, muy bien, porque se la vive cantando, entonces ella es muy alegre. Laboriosa es H, alegre es C, que sería la cigarra. Precavida, ¿quién es precavida? ¿Y será que la cigarra es precavida ya que ella fica cantando el día entero y no juntando nada para ella? ¿Quién es precavida? Sería la hormiga. Y holgazana, que sería la cigarra porque ella no gusta de trabajar. Número 3. ¿Cuál era el sentimiento de las hormigas con respecto a las cigarras? ¿O qué que las hormigas pensaban con respecto a las cigarras? ¿Envidia porque ellas cantaban muy bien? B. Preocupación porque ellas podrían morirse en el invierno. C. Amor porque ellas eran lindas y tiernas. ¿Cuál era el pensamiento que las hormigas tenían a respecto de ellas? ¿Cuál es la letra indicada? Letra B. Muy bien. Preocupación porque ellas podían morirse en el invierno. Entonces hasta se quedaban preocupadas. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? ¿O qué você aprende con esta fábula? ¿O qué você aprendeu cuando você leu o cuando você assistiu? Que a maestra colocou lá o link. Né? Nós podemos ver que as coisas nem sempre saem como a gente espera e por isso que a gente precisa, né, ter sempre um plano B, digamos assim. Então as formigas, qual que era o plano? Vamos juntar enquanto a gente consegue, que vai chegar um dia que a gente não vai conseguir fazer, certo? Então isso é algo, um princípio muito bom a gente aplicar hoje, agora que nós estamos na quarentena. Não deixe as atividades se acumularem, sim? Porque amanhã pode acontecer outro imprevisto, talvez você tenha que viajar, talvez você tenha que fazer alguma coisa em casa, sei lá, pode acontecer um monte de imprevistos e aí acumulou tudo, certo? Então nós também podemos usar nessa questão de atividades, porque muitas vezes a gente fala assim, vai dar tempo. Nem falaram quando que a gente vai voltar para a sala de aula, depois que eu vou completar essa apostila. Não seja igual a cigarra, seja igual a formiga, vai fazendo enquanto você consegue. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Imagina se amanhã liberam todo mundo para voltar às aulas, eu quero ver essas apostilas bem completinhas, certo? Então, 5. La cigarra e la hormiga tenían diferentes modos de pensar sobre la vida, el trabajo y el descanso. ¿Estás de acuerdo con alguna de ellas? ¿Por qué? Então, essa é uma pergunta pessoal. Entonces ahí la cigarra y la hormiga tienen características muy personales y ahí debes entonces identificarte con alguna de ellas. En el 6, entonces, para ti, ¿qué podrían hacer las hormigas y las cigarras para equilibrar sus opiniones y tener una buena vida? Entonces, ¿qué você acha que ellas podrían hacer
para amenizar e ter uma boa vida, né? Às vezes elas poderiam se ajudar, não sei. Pensa aí e escreva ali a sua resposta, que ela é pessoal. E olha só, aqui nós temos, ó, sabes que? Uma curiosidade. La colonia de hormigas más grande que ya se ha encontrado tiene millones de hormigas y aproximadamente 6.000 kilómetros de extensión, desde Italia hasta el noroeste de España, pasando por Francia. Entonces realmente estas hormiguitas no paran de trabajar y ven siempre que están en equipo, ¿sí? Muy bien, recuerda que estoy disponible para ti en el foro. Un beso grande y hasta la próxima. ¡Chao! Hola chicas y chicos.